tenía un palco en tu ventana. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas al turismo, al arte, a la cultura, al deporte, a la buena música y también a la gastronomía de nuestro país. Soy Ricardo Ceronero y como siempre te voy a acompañar aquí en Sentí Argentina Televisión. Que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Y hoy, como siempre, tendremos un programa especial con mucha información de todas las provincias. Estaremos desde Río Negro con Arabella Carreras, la gobernadora. También con un reportaje desde Milán, Italia, a Fabián Lombardo, director comercial y de gestión estratégica de Aerolíneas Argentinas. Y como siempre, las mejores imágenes de nuestro país. Así que ya rápidamente empezamos el programa de hoy. Me obligo a no gritarte que te quiero, que... Arrancar bien temprano, arrancar con un mate, disfrutar de lo simple y no perder ni un instante de todos los momentos que nos esperan. No perder ni un instante de los lugares y de las personas por conocer. No perderse ni un instante es la clave de cualquier viaje, como en nuestra afición. Recorrer, investigar, no tener vergüenza y sobre todo ser curioso. Esa es la clave. Para descubrir nuevos puntos de vista. Recorrer, recorrer y recorrer. Tomarse un tiempo. Tomarse el tiempo para comprender qué nos espera. Tomarse el tiempo sin perder ni un instante. Disfrutar, sonreír, sorprenderse, descubrir. Conectarse con el entorno para que nos impregne la esencia de donde nace la Patagonia. Santa Cruz, mágica por donde la mires. ¿Te apasiona la música? ¿Compones tus propias canciones? Esta es tu oportunidad. El Centro de Investigación en Audio y Música de Tecnópolis abre la convocatoria para conformar un nuevo cancionero federal. Serán seleccionados 24 proyectos de todo el país que podrán producir sus primeras obras originales en nuestro estudio. La convocatoria está abierta a solistas y a grupos musicales autogestivos. No te quedes afuera. Nuevo Cancionero Federal, la música que está llegando. Inscribite hasta el 15 de mayo en somos.cultura.gov.ar.
nos encontramos con toda nuestra gente, tantos años de compartir este momento tan importante para la ciudad, y ahora 120 años, un número muy relevante, un número que habla de una historia pujante, que habla de una ciudad en crecimiento y en desarrollo, que habla de una comunidad que cada vez está más afianzada porque muchos vinieron de otros lados. Bueno, hoy estamos integrados quienes nacimos acá con quienes nos eligieron después. Así que muy contenta de poderlo compartir con el intendente, con todas las autoridades, con la senadora, bueno, con las autoridades locales. Con un día hermoso, porque recordemos que los 3 de mayo suele hacer un frío terrible, llueve. Bueno, hoy es un día hermoso, así que nos permite compartir al aire libre después de un tiempo que no pudimos hacerlo. Así que todas buenas noticias, hemos tenido buenas temporadas, nos preparamos para un invierno muy bueno, ya empezaron las nevadas. Bueno, estamos contentos, hoy es un día de celebración. No solo hay una muy buena expectativa para la temporada de invierno, sino para la baja temporada entre las dos altas de invierno y de verano. Creo que no vamos a notar fuertemente la baja, hay expectativas, hemos estado trabajando para ello, para mantener niveles de ocupación altos también en otros meses, noviembre, octubre, noviembre, diciembre, que eran meses menos visitados. Así que con nuevos productos, siempre con nuevas oportunidades de promocionar nuestros destinos, y ahora logrando la apertura al turismo internacional, que por supuesto es clave en el desarrollo de nuestra región. Fabián Lombardo, gracias por esta nota, por esta exclusiva aquí en la Bolsa de Turismo de Italia, en la BID. Qué momento para Argentina, ¿no, Italia? La verdad que es un momento ideal, lo estamos comprobando a través de todas las reuniones que tuvimos con los operadores. Creo que el lanzamiento del vuelo es en un momento propicio. Creo que los italianos, seguramente a partir de junio, a partir del 2 de junio, que será el primer vuelo, van a empezar a volar hacia Argentina, y bueno, estamos trabajando, vamos a estar proponiendo un fan tour, fan press, que le llamamos nosotros. Vamos a llevar en el primer vuelo periodistas hacia Argentina, trabajar fuertemente, comunicar bien en Italia. Y bueno, los italianos, es un momento ideal porque, digamos, esta situación coyuntural de la guerra y la situación en la que nos encontramos nosotros, de apertura en general, de estar en una situación de paz, tranquilos en Argentina, nos coloca fuertemente. Creo que es una oportunidad enorme para Argentina y Sudamérica de promover el destino en Italia. Los italianos, como todo el mundo, quiere volar internacional, y creo que la alternativa que nosotros estamos dando acá es una alternativa adecuada, propicia y bonita para que los italianos nos visiten. El vuelo ya está ahí, ya se está vendiendo, estamos con una muy buena ocupación, con una muy buena demanda, y a partir de 2 de junio vamos a trabajar para que más italianos vengan para Argentina. Casi en concomitancia con la nueva aerolínea de bandera italiana, ¿no? Con ITA. Sí, una coincidencia. Es un partner de SkyTeam. Aprovecho también para decir que, digamos, la situación con ITA
Nosotros estamos, digamos, los avicinamientos, como se dice acá, que son las conexiones. Nosotros distribuimos a partir de Roma toda Italia con ITA y con Trenitalia. También tenemos un acuerdo con Trenitalia. Y por supuesto, para los argentinos que vienen hacia Italia, saber que pueden disponer de llegar a cualquier punto de Italia para comenzar su viaje es importante, como también es muy importante para los italianos saber que no necesariamente tienen que embarcar exclusivamente de Roma, sino que a través de nuestros acuerdos lo pueden hacer desde toda Italia. Te llevo a la situación prepandémica. Argentina ha recuperado la cantidad de viajeros, de personas que vuelan en la compañía aérea de bandera 2 años después de la pandemia. A ver, para la respuesta debemos dividir, ¿no? Lo que es el mercado doméstico, lo que es el mercado internacional. En cuanto al mercado doméstico, ya estamos por encima de los niveles del 90% con respecto a lo que fue la prepandemia. Debo decir que en picos como fue el carnaval hemos alcanzado el 100%. El mercado doméstico viene muy bien y creemos que se va a recuperar y vamos a llegar al 100% como ya estamos en los picos a partir del tercer trimestre aproximadamente. Creemos que a partir de julio ya vamos a estar en los niveles del 100%. Ya el internacional viene un poco más lento. Hemos recuperado entre enero y marzo aproximadamente un 54% de los pasajeros que teníamos en prepandemia. Obviamente el mercado internacional viene más lento. Esto no es una situación de Argentina exclusivamente. Los mercados internacionales están demorando más por la situación de guerra, situación todavía de mercados bastante cerrados, protocolos todavía vigentes que dificultan también la llegada de los pasajeros. Vamos a estar recuperando en el regional bastante más rápido de lo que estaba previsto. Siempre que Brasil, digamos, retome esta línea de visitas a la Argentina, en la cual estamos muy esperanzados a partir de julio. Y julio ya vamos a estar en el mercado brasilero prácticamente en el 75% de los asientos que ofrecíamos. Que para comparar con lo que está a nivel mundial, 50-55% de los asientos, realmente es una perspectiva importante. ¿Un nuevo Brasiloche? Ojalá sea un nuevo Brasiloche, ojalá sea un nuevo brasileños que estén volando por toda Argentina. Digamos, nosotros estamos entusiasmados con el vuelo de Bariloche, estamos entusiasmados también con el vuelo de Salta, pero también tenemos una conectividad muy fuerte. Hemos recuperado los 4 vuelos desde San Pablo a Buenos Aires que teníamos en la prepandemia. Esto nos permite conectar en Aeroparque, digamos, el hub estratégico de la compañía que hemos recuperado en Aeroparque, nos permite distribuir a toda la Argentina. Y bueno, la vocación de la compañía es llevar pasajeros a toda la Argentina y creemos que con la conectividad y con los destinos ya recuperados de la compañía, 36 destinos recuperados, vamos a tener un producto adecuado para la demanda del pasajero brasileño. ¿Te sorprendió la respuesta de Brasil en la presentación de Aerolíneas Argentinas con el apoyo de la Embajada y el Improtur en San Pablo y en otros lugares de Brasil? ¿Sentías que venía ese pedido tan grande en cuanto a la necesidad del brasileño de salir de nuevo? La verdad que nosotros empezamos con un gran apoyo del embajador en Brasil. El embajador nos abrió las puertas de la residencia en Brasil. Hicimos una presentación para 300 personas. Eso nos dio la pauta de que evidentemente estábamos tomando decisiones acertadas para traer brasileños a la Argentina. Después de ahí nos fuimos a Curitiba. La misma recepción hemos tenido con muchísimas agencias con ganas de vender a Argentina, de ahí a Porto Alegre. Y la verdad que la frutilla del postre fue San Pablo. San Pablo, la WTM de la semana pasada, fue realmente a niveles superiores a prepandemia. Y el mercado argentino realmente fue la vedette, porque todos los operadores brasileños están esperanzados en continuar a vender a Argentina a partir de la oferta de Aerolíneas Argentinas y a partir de los productos que todas las provincias han presentado en la WTM. Con lo cual, digamos, la oferta que presenta el país en Brasil hoy es realmente interesante y adecuada para que el brasileño nos elija. Déjame hacer una pausa y tras ella te pregunto, ¿cuánto más puede crecer la aerolínea de bandera Aerolíneas Argentinas?
Fabián Lombardo, ¿cuánto falta para crecer, para recuperar todo aquello que se perdió en la pandemia? ¿Y cuánto más puede crecer Aerolíneas Argentinas? A ver, en el mercado doméstico vamos a crecer rápidamente y vamos a superar los niveles de prepandemia seguramente a partir del tercer trimestre. Con respecto al internacional, déjame contarte también que hemos recuperado destinos que no operábamos o que fueron cancelados en los últimos años, como el destino Habana. Hemos recuperado el destino Habana. A partir de julio tenemos 3 frecuencias semanales que van a ser Habana, y que era un destino que nosotros lo habíamos operado en nuestra gestión anterior y que luego había sido cancelado. En este momento el contexto también nos incentiva a pensar que podemos tener una linda y buena operación hacia Cuba. Eso ya lo hemos recuperado. Hemos recuperado los destinos de Brasil que habíamos dejado de operar. En realidad, en Brasil nos está faltando, de 8 destinos que operábamos, nos está faltando solamente uno. Y el resto de los destinos prácticamente ya están recuperados. De los 22 que operábamos, ya tenemos 21. Esto significa que estamos muy cerca. El destino que falta es Porto Seguro. Es un destino que por el momento no hay previsión de a corto plazo retomarlo. Y bueno, necesitamos crecer en frecuencias. Hemos recuperado los destinos, no así las frecuencias. Las frecuencias entendemos que es una situación, a ver, la pandemia nos ha enseñado a ser cautelosos cuando nosotros programamos, porque evidentemente necesitamos tener la certeza de que la situación va a ir mejorando paulatinamente. Y bueno, y creemos que recuperar los asientos va a depender también de la situación a nivel mundial, que esperemos siga como hasta ahora, y siguiendo de esta forma se va a recuperar más rápido que tarde. También déjame reconocer el esfuerzo y el trabajo de todo el equipo de Aerolíneas Argentinas, que hemos tenido 2 años muy muy duros, pero todos le hemos puesto el hombro, todo el cuerpo de toda la empresa, todas las áreas de toda la empresa se han comprometido con trabajar fuertemente para que salgamos lo más rápido posible de la pandemia. Nos hemos convertido o hemos trabajado en función de la necesidad del país, primero en traer a los argentinos que estaban en el exterior, que habían quedado varados a partir de la pandemia. Después fuimos a buscar insumos sanitarios y después fuimos a buscar las vacunas. O sea, esto es Aerolíneas Argentinas, esto es una empresa estatal en función de las necesidades del país. Y en ese sentido, digamos, nosotros trabajamos para conectar al país, para generar negocios entre las provincias, para atraer turistas, para desarrollar las economías regionales, para atraer las vacunas, para repatriar a la gente que quedó varada. Y esas son cuestiones que solamente Aerolíneas Argentinas las puede hacer. Fabián, como siempre, gracias. Detrás tuyo no se ven cámara, pero sí se ven las imágenes de Aerolíneas Argentinas volando por el país y por el mundo, llevando nuestra bandera, que ojalá en algún momento en la Argentina también podamos volar a Malvinas. Ojalá, es uno de los tantos deseos que nosotros tenemos. Y realmente uno, cuando está en el exterior, se da cuenta de todo lo positivo que puede traer una aerolínea de bandera para el país. Y realmente déjame decirte que es valorado en el exterior muy fuertemente las acciones que toma la compañía. Cierro con esto, buen vuelo de retorno a Italia con Aerolíneas Argentinas. Buena jornada para ustedes en el cierre de esta feria. Bueno, muchas gracias y bueno, un saludo para toda la audiencia, un placer estar con vos como siempre.
Lo que estuvimos trabajando un poco con Mariel es justamente esto de las colonias judías. Es un circuito que se viene desarrollando ya hace un tiempo y que, bueno, potenciar, porque además tiene que ver justamente con el tema de mostrar distintos destinos de nuestra provincia que no son los clásicos y que tienen una impronta desde su colectividad, que son por ahí muy aceptables en otros lugares y que también, como decía, son por ahí desconocidos, no los clásicos, y creo que tiene que ver con esto. O sea, nosotros venimos a trabajar por los destinos, todos los destinos turísticos de la provincia, y como siempre decimos, el turismo va a mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos de estos pueblos. Entonces, el potencial, los más chiquititos, hace que ayudemos al resto y a la economía de cada uno. Del norte por una pena de amor, embrujada la garganta, soy guitarrero, señor. Enamorado de la noche como la luna del sol, amante de las estrellas, corazón de pinta flor. Cafayate me marcha sin preguntar. Hasta acá llegamos en Sentir Argentina Televisión. Nos reencontramos en la próxima semana, como siempre. Cantando el turismo del norte, país. Soy chau. De mi hasta tierra, la semana que viene. El color, y como si fuera poco, yo soy de Salta, señor. Vamos a la segunda, soy de Salta, señor. Querer de una flor, soltero y sin compromiso cuando se da la ocasión. En mi poncho colorado el carnaval se quedó, perfumado con albahaca juntito a mi corazón. Tierra querida por todo lo que me dio, un bombo dentro del pecho y en la garganta un gorrión. Cantando salí del norte, soy